Y sí, los médicos nos dicen, tenemos que ver el foco. Y sí, nos dicen, una vez que lo vemos, pero para verlo, alguien lo tiene que mostrar. María José, el especialista, dice, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto volver a estar contigo. Muchas gracias. María José, justamente, el ver, planificar a partir de una patología que les ha cambiado la cabeza a los que hacen radioterapia, ¿no? Justamente que tiene que ver con el corazón. Tal cual, la novedad de poder hacer radiocirugía funcional, la verdad que nos abrió muchos espectros. En este caso vamos a hablar de taquicardia ventricular. Siempre hay que recalcar que es un equipo multidisciplinario. O sea, nosotros acá en el centro de radioterapia hay radioterapeutas, hay radiooncólogos, perdón, hay físicos médicos, dosimetristas, licenciados, pero no podríamos tratar la taquicardia ventricular sin los cardiólogos, sin los electrofisiólogos, sin los cardiólogos especialistas en imágenes. Cuando charlamos la vez pasada, que esto se sabía que venía, pero todavía no estaba con nosotros, hablamos mucho y nos explicabas cómo planificar ese volumen de ese tumor que puede tener un milímetro, pero no tiene un milímetro en una línea, sino tiene un milímetro en un volumen, como decir una pelotita muy pequeña, y ustedes tienen que planificar eso. Hoy tienen que planificar cómo pegarle con un cañón, ni siquiera una mosca, porque es una línea eléctrica. Exacto. En el caso de taquicardia ventricular, nos avalemos de muchas imágenes complementarias. Una es la que nosotros le llamamos la TAC-cardio, que es una tomografía que se hace con contraste gatillada, que es la que le va a servir al cardiólogo especialista en imágenes para delimitar ciertos volúmenes, como la aorta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurículas, vena cava. Pero además, eso anteriormente lo vamos a fusionar con el mapeo electroanatómico, que es lo que hablábamos de lo eléctrico, para definir a dónde está el foco que nosotros necesitamos irradiar. Una vez que tenemos las estructuras en la tomografía, el mapeo electroanatómico, la fusión del mismo y la definición del foco, todas esas imágenes se envían al planificador para que después el físico médico haga el tratamiento.